¿Qué tal, amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Resbel Reza. Bienvenidos a Top Show. Top Show. Bien, Raúl, aquí estamos con un perro que consideramos perros problema, en el sentido, él es Bingo, es un nieto de uno de los perros más representativos de nuestro trabajo, que es Grand Champion Tosco. Aquí estamos con Vikingo, es un excelente ejemplo de American Bully Puppy. Oigan, hoy estamos aquí en un lugar muy especial, no les vamos a decir dónde, pero estamos aquí porque les tengo una cápsula muy, muy interesante. Ya hemos estado haciendo algunas colaboraciones con nuestro invitado el día de hoy, pero no habíamos tenido la suerte de encontrarlo, de ponernos de acuerdo y poder lograr esta entrevista personal. Vamos a ver a sus hermosos ejemplares y vamos a estar platicando muchas cosas muy interesantes con nuestro amigo invitado del día de hoy. No les digo quién, adivínenlo ustedes. Al ver sus perros, yo creo que ya muchos de ustedes deben de saber de quién se trata. Desde Colombia, para México y para el mundo entero, en unos momentos más estará con nosotros nuestro gran invitado el día de hoy aquí en Top Show. Pero ¿qué les parece que antes de que iniciemos con esta cápsula vayamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas, todo sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien, amigos, pues ya nos encontramos aquí con nuestro invitado de superlujo, el señor Carlos Caicedo, desde Colombia, amigo. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido a Top Show. Bienvenido, Raúl, como dicen ustedes, a esta tu casa. Por fin se nos dio. Feliz de tenerte una vez más aquí. Bueno, ya personalmente, ¿no? Exacto. Pues aquí estamos. Como lo decía mi estimado Carlos al principio de esta cápsula, ya habíamos trabajado, habías hecho unas colaboraciones con nosotros, muy amable, siempre accediendo a compartirnos tu experiencia. Pero ahora que me di cuenta, que me platicaste que estás viviendo aquí mismo en Puebla, dije, tengo que lograr esa entrevista con mi amigo Carlos para que nos presente estos muñecos. Antes de que se nos canse, Carlitos, porque ya ves que los perros de repente están un ratito, después se nos cansan, platícanos a quién tienes aquí. Bueno, este niño, de cariño, mis hijos le han llamado Cero. ¿Cero? Se les hace muy parecido al campeón de las nacionales, pero pues realmente no tiene nombre. Okay. Es como su alias ahorita. Es un perro hijo de Kratos, de uno de nuestros principales reproductores, con una nieta de un macho que enviamos a los Estados Unidos hace un par de años, que se llama Romano. Era un cruce que el criadero anhelaba ver hace mucho tiempo y pues bueno, ahorita estamos viendo los resultados. ¿Qué edad tiene? Él tiene 2 meses y 5 días. ¿Libre o ya está reservado? Reservado, sí. Sí, sí, sí. Excelente, pues suertudo el que ya lo reservó, porque lo estoy viendo, aquí está divino, un hueso impresionante. Siempre lo he dicho, mi estimado Carlos, me impresiona mucho el tipo que manejas. No sé si está bien dicho decirlo así, porque he notado que en el mundo del bully creo que todavía no está bien estandarizado su tipo, su fenotipo, porque vemos bullies por todos lados. Es una raza muy popular, es una raza que a mucha gente nos llama la atención, pero que tú ves bullies muy diferentes en cuanto a tamaños y en cuanto a fenotipo. Platícanos un poquito de esto, ¿cómo has logrado ese fenotipo muy particular tuyo? Yo veo perro, no sé, me estaba enseñando, hace rato estábamos platicando, un amigo mío en Chile, y me dice, oye, fíjate que acabo de adquirir esta cachorra. Le dije, oye, esa cachorra no es cría de Carlos Caicedo. Me dice, pues es hija de un perro de él. Dije, sí, por supuesto. O sea, imagínate, ya una hija, sí, y que sigue marcando ese fenotipo que tienes bien marcado ya. ¿Cómo se logra eso, Carlitos? No sé si estamos empezando por el principio, me estoy adelantando mucho, hay muchas cosas que quiero preguntar, claro, pero ojalá que se pudiera hacer. Platícanos, por favor, Carlitos. Ok, Raúl, bueno, mira, en principio la raza tiene algunas variedades reconocidas y estandarizadas, o sea, aceptadas dentro de la cría del American Bully. Pero tu pregunta en sí acerca de cómo lograr esta expresión o cómo lograr identidad
al interior de la raza, pues siempre he visto los perros como una familia bastante grande, como una sola especie. Y entiendo que dentro de esta especie tenemos una subdivisión un poco más chica, pero que aún sigue siendo la misma raza, que es la raza canina, y que conocemos como razas. Es un poco un juego de palabras, pero es lo que a mí me ayudó a entender que como criador debía criar mi propia familia y que se identificara, como le estás diciendo ahorita, incluso una tercera generación alcanza a saber rasgos y a decir, sí, ¿será que viene de allí? Y fue parte de lo que, del propósito del trabajo de cría de nuestro kennel. Para lograrlo, obviamente, el punto de partida para evaluar cualquier ejemplar siempre es el estándar. Entonces, estando dentro del marco del estándar, traté de elegir las cualidades que, en mi opinión o a mi parecer, representaban mejor la raza y aquellas que dentro del marco del estándar a mí más me gustaban. Y estas eran el músculo y que veía cabezas, como bien lo dices, que iban en todos los sentidos. La tipicidad de la raza se logra diluir y me enfoqué muchísimo en mantener un tipo de cabeza que tuviera también bastante músculo. Es así como fuimos trabajando en nuestra línea de perros. ¿Hace cuánto inicias con esta aventura de la crianza del American Bully? Fíjate que yo crié durante 17 años el Rottweiler y lo hice también de manera profesional, compitiendo a nivel internacional. Estando en una Club Siger en Pensilvania, el criador de moda en los Estados Unidos para ese momento nos llevó a su criadero. Allí conocí lo que para mí era un hipertipo o el resultado de una hipernutrición de un perro que se me asemejaba muchísimo a lo que conocemos como Pitbull. Es allí donde conozco la raza y quedo flechado y digo, no, la tengo que llevar a mi país y tengo que comenzarla a trabajar. De esto ya hace casi 15 años. Okay. Entonces, tus inicios con el American Bully, ¿cómo fue? ¿Con quién iniciaste? ¿Compraste, adquiriste perros de algún otro criador? ¿O tú empezaste desde cero a modelar este fenotipo, este resultado que tienes al día de hoy? Las dos cosas, Raúl. Cuando cuando comienzo a investigar la raza, me doy cuenta de que tiene un potencial inmenso y alcanzo a visualizar lo que va a suceder con ella. Va a crecer exponencialmente, de manera muy rápida y, o sea, muy en número y en tiempo, muy acelerado. Trataba de buscar un perro que, si bien mantuviera esas condiciones impactantes que nos gusta de la raza en términos de cabeza, músculo y todo esto, que aún tuviera algo de conformación, algo de elegancia, algo de calidad. No encontraba muchos trabajos para esa época y para ese entonces la raza ya estaba muy contaminada de la adición de Bulldog, siendo la masividad o las dimensiones impactantes en un American Bully un carácter de tipicidad bastante importante. Muchas personas tomaron atajos, sí, hicieron lo que yo llamo trampa e introdujeron algunas razas bull para ganar un poco de volumen. Yo tuve que hacer también mis propias mezclas y mis propios experimentos. Trabajé con Amstaff de selección norteamericana. Encontré un prototipo de Amstaff un poco más voluminoso en el Brasil. Introduje perros de este tipo y trabajé con lo que yo denomino pitbulls masivos. No son American Pitbull Terrier, no es la raza que conocemos, sino es una casta, es un perro mestizo que precedió el origen de todas estas razas, incluido el Amstaff que tú también trabajas. Estos perros me ofrecieron identidad. Estos perros me dieron a mí músculo, me dieron a mí calidad en cuanto a la estructura, pero en cuanto a la masividad que se originaba en base a tejido muscular y no a tejido adiposo, perros obesos, que era lo que yo estaba viendo que provenía del bulto. Así que me concentro en seleccionar solo perros con gran tejido muscular y sí introduzco gran parte en número de perros de un criador que estimo, que es amigo mío, que se llama Marco Suárez, de Suárez Bulls. Y con él lo que encuentro es una selección
porque la mayoría de perros que traje desde el programa de él no traían muchas generaciones de su trabajo, pero sí había hecho un gran trabajo de selección y en su patio tenía perros muy similares, no todos criados por él o no todos con gran descendencia de él o muchas generaciones del trabajo de él, pero sí una selección homogénea en base a la conformación y la estructura de un perro con calidad. Entonces fue como comenzó. Carlos, al hablar de estas mezclas que ha hecho la gente, los criadores, con este gran trabajo en su genética, en su reproducción, y que tú mismo lo has hecho, ahorita nos estabas comentando, esta base que ocuparon del bull, ¿es bulldog inglés o bulldog americano? Mira, nuestras razas, yo llamo a un grupo de razas que tú conoces como el Amstaff, sí, el Staffy, el American Bully, razas tipo Pit. Claro. En el pasado, Pit indicaba función, eran perros que se utilizaban para la lucha perro-perro. Sí. Todo este tipo de perros existió para darle vida a esa función, pero desde allí creamos razas como hoy en día las conocemos. Entonces, desde esa época nuestra raza sí tenía una adición de perros abuldogados o tipo bulldog, no como conocemos el bulldog hoy actualmente. Desde ese punto de vista yo considero que nuestra raza tiene un origen puro, pero hay personas que introdujeron todo tipo, ya no de tipo perro bulldog, sino de razas tipo bulldog. Y conocemos historias en donde tenemos una adición muy fuerte de bulldog inglés, de incluso de French bulldog, que es de donde vienen muchos perros exóticos, sí, pero que también están los pedigrees de la raza, y del bulldog americano. Okay. Entonces, si bien ayudó para dar cierto volumen a nuestra raza, pienso que también la contaminó, porque han sido razas seleccionadas ya durante mucho tiempo, muy consolidadas y establecidas, que también poseen un número de enfermedades que hacen parte ya de su fenotipo, y esas nos las han pasado de gratis a nosotros, cierto, con esta práctica. Cierto, muy cierto. Hay algo importante que me llama la atención en tu raza y me gustaría que fueras honesto y nos platicaras. Al traer esta carga genética de los perros tipo bull y el pitbull en sus ancestros, ahora ya con la raza ya pues bien lograda del American Bully, ¿puede convivir en manada el American Bully o hay conatos de bronca? ¿Puede haber conatos? O sea, pueden estar, pero puede activarlos algo y chin, de repente se pelean. Porque te lo digo porque a mí me ha pasado en mi raza. O sea, el Amstaff, como muchos sabemos, es una raza ya creada como perro de compañía, puede convivir perfectamente con otros perros, obviamente previo una buena socialización desde cachorros, ¿no? Y que no tengan problemas con este tipo. Pero si de repente llegan a activarse con algo que puede pasar, no sé, a lo mejor pueden estar aquí dos Amstaff, una pareja, macho, una hembra, y de repente pasa un perro, se las hace emoción por fuera y chin, terminan peleándose, enganchándose entre ellos, ¿no? Por esa carga todavía que traen en sus ancestros, ¿no? Del American Pitbull Terrier. ¿Qué pasa con el bully? ¿Sí pueden vivir juntos en manada o hay que tener también ciertos cuidados con ese aspecto? Bueno, varias cosas antes de darte esa respuesta. Lo primero es que nuestras razas que identifican un tipo o una población de perros, tanto en formas como en comportamientos, no han dejado de ser perros. Y si bien como criadores nuestro trabajo es proteger la raza, también lo es mantener la especie. Entonces, los perros hacen guau guau y los patos hacen cuacuá. O sea, es normal. O sea, cualquier perro en cualquier situación puede llegar a un momento en donde esté dispuesto a tener una confrontación. Sí. Lo que sí es que el American Bully es especialmente particular en su capacidad de ser tolerante. Okay. No solo con otros perros, sino con extraños y con otros animales, o sea, con otras especies. Mis bullies ven pasar el gato, ven pasar el caballo, y ya ves que otros perros con un instinto un poco más desarrollado hacia allí, hacia la presa, sí, se hacen un poco más locos. Sí, sí. Sí, tengo que decir que yo en el criadero podría hacerte un video con 25 o 30 perros conviviendo sueltos sin tener que prepararlo. Sí. Y que tengo que estar muy pendiente
de que ninguno se quiera pasar de listo, ¿comprendes? Si eso llegara a suceder, otra particularidad del American Bully es que es muy dado a obedecer a su dueño. En el caso mío, un simple no corta con cualquier tipo de acción agresiva. O sea, yo siempre les digo acá, cuando el perro ve el gato, es cuando tenemos que actuar. Cuando el perro salió tras el gato, ya no hay nada que hacer. Claro. Y si lo atrapa, peor. Sí. Es un decir, ¿comprendes? No estoy contradiciendo lo que acabo de decir, son muy tolerantes con otras especies, pero me estoy refiriendo al instinto de la especie como tal, son perros. Sí. Pero sí, Raúl, el American Bully es un perro demasiado tolerante. Y te lo pregunté precisamente por eso, porque he visto en algunos videos tuyos, ustedes están viendo en este momento estas imágenes, donde sí, vemos en un lugar donde te estás preparando, estás entrenando con ellos, estás acondicionando y tienes 8 o 10 perros juntos, ¿no? Y me llama la atención que están trabajando, están corriendo tras la pelota y todo. Están bajo un instinto en donde ellos quisieran apropiarse de eso que están persiguiendo y eso representaría un riesgo de lucha, pero no pasa. Okay. Entonces sí pueden llegar a estar juntos sin tanto problema, pero sí hay que tener sus cuidados. No puedo generalizar, puedo hablar de mi trabajo. Exacto. El estándar dice que el American Bull es un perro extremadamente tolerante con otras especies, con extraños y con perros. Así los debo criar, pero no sé otros trabajos. Sé de perros que han sacado de la pista por querer morder al juez, entonces vemos de todo. Como en todas las razas, ¿no? De repente, sí, eso nos puede llegar a pasar a todas, en todas las razas. Claro. Obviamente depende de pues la vida que ha tenido y pues a sus ancestros, ¿no? Que tienen que repercutir. Top Show. Carlos, otra cosa que me llama mucho la atención en su raza es cuántas organizaciones existen donde pueden estar registrados, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantas? ¿En cuál estás tú y cuál es la diferencia entre ellas, si nos las puedes mencionar? Bueno, yo trabajo... Y cuando digo trabajo, no es que tenga alguna relación laboral, claro, sino que es donde presento mis perros, donde registro mis perros con el American Bully Kennel Club, el ABKC. Okay. Esta es la registración madre, es la registración que inició con nuestra raza. Es, por ende, el registro que más número de perros tiene registrados. De hecho, creo que cualquier American Bully hoy en día debería estar registrado con ABKC, incluso aquellos que pertenecen a otros registros. ¿Por qué? Porque mundialmente, al ser la raza y ligarla con el registro madre, las personas cuando quieren un American Bully te dicen trae pedigrí y automáticamente te exigen una ABKC. Entonces, al tener más de 800 o creo que ya 1 millón de perros registrados, pues la raza está en el poder de este registro. Claro. Yo he decidido trabajar allí y de cierta manera sí apoyar y también presionar un poco, porque pues no todo es perfecto en este registro. Ahora, los otros registros nacen de que tienen otras visiones. Siempre digo yo, división son más de una visión. Cuando tienes una visión diferente, pues tratas de exponerla. Generalmente en este mundo vas a encontrar a alguien que piense como tú y generalmente estas asociaciones terminan en registros que finalmente quieren hacer un aporte a la raza, pero que a mi parecer están apoyando simplemente la división. No tienen el suficiente poder para gobernar la raza en todo el mundo y sí están diluyendo un poco el concepto de la necesidad que tiene la raza de establecerse en todo el mundo. Claro. ¿Qué opinión te merece? Sabemos que aquí en México ya FCI y FCM ya aceptaron desde hace algunos años al bully, metiéndolo ya como una raza y aceptándolo en sus exposiciones en el grupo 11. He sabido que ya en Europa también están haciendo esto por FCI. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser la ventaja
para ustedes que ya están en otra organización, ¿qué les puede beneficiar? Bueno, mira, para personas como yo y seguramente como tú, Raúl, una noticia como esta es bastante gratificante, porque finalmente ese mundo profesional de lo que es la cinofilia le abre las puertas a una raza que nos mantenía fuera. Sí. Sin embargo, hay un contexto que complica muchísimo el poder trabajar la raza, no solo al interior, sino fuera de ella, y aún respetar el concepto de cinofilia como tal. ¿Por qué? La propuesta de raza, la propuesta convencional de raza del American Bully es muy difícil de conciliar con la cinofilia profesional. ¿Por qué? Porque nosotros creamos una raza demasiado bull y que tiende a ir hacia la exageración. En cinofilia ese término está vetado. Todo es balance y todo es equilibrio. Si nosotros creamos una raza que tiende a estar siempre al límite, siempre a estar al borde, y muchas veces lo cruza, literal la raza se desborda. Y FCI no va a permitir esto. Pero con ello está también pulverizando un sector inmenso de nuestra comunidad que aún necesita aprender, que aún necesita ingresar de manera técnica y profesional para tener más herramientas e ir en pro de lo que FCI defiende, que además lo defiende de la manera correcta. El segundo aspecto de este contexto es que FCI no tiene tiempo para escuchar los caprichos de todos los criadores. Entonces ha dicho, a ver, ¿qué es esto? Es una raza y tiene diferentes variedades. Nosotros no podemos aceptar ese concepto. O sea, lo que vamos a hacer es, cada una de estas variedades es una raza. Lo mismo está haciendo ABKC, el registro madre, pero para eso se quiere tomar, no sé, 50 años, 60 años, literal, nos han hablado de muchísimo tiempo, para llegar a separar como tal todas estas variedades. FCI lo hizo ya. Eso representa un problema para el criador que quiere ingresar, en el caso mío, a la federación. ¿Por qué? Porque si yo voy y registro dos ejemplares de la variedad Packet o de la raza Packet con FCI, la raza aún se está trabajando. En el momento en que me salga un clásico o que me salga un estándar, ese perro no me lo pueden registrar como estándar, porque es hijo de la raza Packet. Entonces ese perro automáticamente se eliminó. Eso ha hecho, y justo lo platicábamos ayer con un amigo, que mucha gente pues prácticamente migre de lo que son las pistas de FCI, porque si bien están en lo correcto, no han entendido nuestra raza. Y finalmente, tratando de encontrar un poco de equilibrio en este aspecto, con un amigo, Raúl, estamos viendo la posibilidad de crear el club de la raza de frente a la federación para poder mediar entre todo este contexto. Okay. Me parece muy interesante. Ya que hablas de esto de las variedades, Carlos, creo, no sé si estoy mal, corrígeme, ¿tú te has especializado en una o manejas varias? Cuéntanos por favor eso. Bueno, debido a la problemática que atrae el hecho de que solo hay una línea divisoria entre estas variedades, te digo, con 16.99 pulgadas sí, tenemos una raza, y con un milímetro más tenemos otra. ¿Raza sí, o variedad? En el registro ABKC es una variedad, okay, pero a futuro y con FCI, sí, que se adelantó al futuro y me parece bien, ya tendríamos una raza totalmente diferente. Okay. Lo que tienen que hacer es abrir esa línea, crear dos líneas, y en ese espacio todo lo que allí quede definitivamente no va a servir. Así que por ese lado entenderás que criando lo que a mí me gusta, que es el estándar, es la variedad en donde yo concibo la raza en su plenitud, su mejor expresión, pues tengo perros que van un poco clásicos o que van un poco chicos y no puedo desaparecerlos. Okay. Hace 4 años hice una entrevista con el presidente de nuestro registro y le dije, bueno, ¿hacia dónde vamos? La raza se va a estandarizar, los pockets van a ser más altos, los otros más chicos, todos más estándar, estandarizar y quedar con un solo tipo de raza, o cada una se va a hacer razas diferentes. Y es cuando dijo, vamos a hacer de todas las variedades razas totalmente diferentes. Entonces ahorita crió dos razas, okay,
al futuro, que es el estándar y el packet. Entonces, a ver, para resumir esta parte, lo que tú me estás diciendo es que el FCI lo que está haciendo es dividirla, como si fuera el schnauzer, para entenderlo mejor, el schnauzer gigante y el schnauzer miniatura. Tal cual. Son idénticas, sus diferencias las encuentran en el tamaño, pero estás viendo dos perros iguales, uno más chico, uno más grande. Excelente. Carrito, nos pudiéramos pasar aquí horas, yo creo que hablando de tu experiencia. Pueden ser miles de preguntas, no sé, pero me encantaría, si nos lo permites, que nos presentes algunos de tus perros, que nos expliques viéndolos de qué se trata, su tamaño, su volumen. Algo que sí me gustaría antes de pasar a eso, y yo creo que a muchos nos puede interesar, es cómo lograr, obviamente esto es genético, pues me queda claro, pero cómo mantener bien un American Bully con esa masividad que tienen los tuyos, con esa musculatura, y me refiero en su alimentación. ¿Nos puedes compartir cuál es tu éxito con tus perros? ¿Cómo los alimentas? ¿Cuánto debe comer un perro adulto al día? Un cachorro más o menos, ¿y qué es lo que tú estás dando? Sí, por supuesto. Como lo dijiste al comienzo, es selección. Okay. Y parte de ese concepto selectivo en el programa de cría que nosotros tenemos hace que no nos dediquemos a entregarle tanta responsabilidad a la dieta de nuestros perros para ver el resultado de nuestros perros. O sea, te digo, si al final el producto del trabajo nuestro en cuanto a musculación está encargado de una pastillita mágica o de una hipernutrición, pues no habría diferencia en cuanto a la genética selectiva. Sin embargo, les comento lo que hago. No se lo recomiendo a nadie, pero es lo que yo hago y lo he hecho durante 15 años y hemos tenido en nuestro criadero alrededor de 60, 80 y hasta 100 perros. Así que con toda confianza podría decirles que lo que nosotros hacemos es dar croquetas en la mañana, croquetas que no necesariamente tienen que ser super premium. Lo hacemos para balancear un poco la fibra y para mejorar el tracto intestinal. No damos BARF, que es una dieta hoy muy conocida, pero sí damos cuellos de pollo crudo. Para mí, y te lo digo hace 20 años que conocí BARF, no era una dieta biológicamente balanceada para perros. Sus siglas indicaban alimentación a base de hueso carnudo. Y así es como yo la conocí. Desde ese entonces siempre he dado hueso carnudo. La fuente más fácil de conseguir y más barata de conseguir de hueso carnudo es el pescuezo, el cuello de cuello. Okay. Claro, tú puedes tener esa fórmula. Quizás una persona que nada más tenga uno o dos perros dice, bueno, para mí es más fácil comprar una bolsita de BARF que ya viene preparada, ¿no? Pero al manejar un volumen de perros de esta cantidad que nos estás platicando, pues obviamente que tienes que buscar la forma de poder equilibrar el gasto, ¿no? Y si a ti te ha dado resultado, por eso decía yo, digo, muchas veces a lo mejor la gente no quiere compartirnos sus secretos, te agradezco la confianza, que nos lo permitas, que nos lo platiques y compartas para la gente amantes del American Bully, porque sí, estarás de acuerdo que hay gente que dice, bueno, sí tengo, compré un perrazo con un criador de mucha experiencia, pero si no lo sabes alimentar, no va a llegar a desarrollar el perro lo que ya genéticamente trae, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, Carlitos, qué bueno que nos lo compartiste. ¿Te parece si pasamos a ver a los perros, que nos platiques ya viéndolos? Porque la gente aquí en Top Show le gusta ver perros. Vamos. Acompáñenos. Top Show. Raúl, aquí estamos con el ejemplar que ya te había presentado y con nuestro handler oficial, mi hijo Juan José. Y bueno, bien, aquí tenemos un cachorro de 9 semanas de edad. Es un perro que se proyecta para la variedad Packet. La raza, si bien lo he dicho, como lo comentamos, debe tener ciertas proporciones e impacto en cuanto a conformación, en cuanto a volumen, la estructura y el balance siempre deben estar presentes.
Nosotros alimentamos a nuestros cachorros con croquetas y con cuello molido. Ellos todavía no comen el cuello en trozos. La croqueta se da en las mañanas, igual como lo van a experimentar de adultos, y en la tarde damos dos porciones de cuello molido. Ellos se destetan cerca del día 25, inicia el proceso de destete, en donde damos una papilla a base de leche de Royal Canin y de croquetas de starter. Esto pues es muy común entre criadores, es un poco de agua tibia, las croquetas van molidas y se revuelven con el polvo de la leche para generar una papilla que van a comer varias veces al día el primer día que experimentan con él. Allí damos con el dedo o con una cucharita para bebés que prueben, luego vamos dando cantidades un poco más grandes hasta que finalmente ellos reconocen que es un alimento, y cuando comienzan a desear este alimento es cuando comenzamos a servirlo. Este proceso dura cerca de 8 días, o sea que para el día 32 o 33 ya podemos empezar a quitar la influencia de la lactancia de su madre, y cerca del día 35 al 38 definitivamente la retiramos. Esto porque cuando tienen la opción de comer sus croquetas o el pollo molido y les gusta, y les damos esa capacidad de decidir entre la leche materna y el alimento nuevo, siempre se van a ir tras la mamá, y en ese tiempo las madres ya están dejando de producir la cantidad de leche necesaria como para mantenerlos bien. Cerca del día 38 la madre definitivamente se aleja de los cachorros, porque a esta edad ella ya no produce la cantidad necesaria para alimentar a toda la camada y mantener los cachorros como deberían estar. Top Show. Bien, aquí estamos con Kratos, es el padre del cachorro que les presenté hace un momento. Es un perro de la variedad Packet. Su padre es Samson, Grand Champion Samson, de mis amigos Mark y Tammy en los Estados Unidos. Campeón de las nacionales, y él representa de una manera bastante gráfica la voluntad del estándar de la variedad Packet. No solo de la variedad, sino de lo que deseamos de un American Bully. Las diferencias en las diferentes variedades del American Bully radican en el tamaño, pero sus formas, sus cabezas, su musculatura, sus mejillas, sus temporales, sus hombros, deben ser los mismos en todas las variedades. Así que no solo representa bien al Packet, sino representa muy bien lo que deseamos de un American Bully. Es un perro impactante, es un perro con una cabeza que no luce como un bulldog, que no luce como un Amstaff, que no luce como un pitbull o cualquier otra raza que se pudiese llegar a confundir, sino que identifica el tipo ideal de nuestros American Bully. Bien, Raúl, aquí estamos con un perro que consideramos, y cuando digo consideramos lo digo desde el punto de vista del juez, perros problema en el sentido de la clasificación. Ya ves que la única diferencia entre un estándar y un clásico es la dimensión, la proporción. O sea, los más anchos se consideran como estándar. Al ser este un perro que tiene bastante o tiene unas dimensiones importantes, representa, como te digo, algunos problemas en esta clasificación. Yo he recomendado al registro de manera privada y muy personal tener ciertas medidas en consideración, y estas medidas tienen que ver con las proporciones de la raza Stay. Entonces, al tener en cuenta la inclinación de la escápula,
la separación entre las escápulas y la medida que existe entre el piso y el codo, y el codo y la cruz, nos podemos hacer una idea un poco más fiel de lo que realmente debería ser un clásico o un estándar. Atrás. Keep boy. Muy bien. Aquí estamos con Polaco, es un perro de 18 meses. Este perro fue criado en Colombia, ha llegado con nosotros para hacer su campaña internacional y tenemos la fortuna de que tiene parte de nuestro trabajo en generaciones atrás. Es un perro un poco fuera de lo común, porque es un perro que mueve con muchísima facilidad y elegancia. Polaco, hey, qué mal. Busca, catch. Good boy. Good boy. Stay. Catch. Good boy. Left, left, left. Good boy. Left. Come on. Muy bien. Ok, Raúl, como te podrás dar cuenta, tenemos una gama amplia de mantos y de colores al interior de la raza. Todos ellas permitido. Este es un macho joven también, tiene 17 meses, va a cumplir. Apenas está madurando, nuestra raza es una raza que madura bastante tarde. Él es Bingo, es un nieto de uno de los perros más representativos de nuestro trabajo, que es Grand Champion Tosco. Y en su pedigrí trae también perros muy reconocidos como el Toro, perros muy famosos en su momento. Bingo es un perro que comenzó a competir el año pasado y sinceramente ha tenido muchísima aceptación dentro de los principales exponentes de la raza, criadores, adeptos, personalidades y jueces. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Esta noche va a Vía Atlanta, los primeros 6 shows del año, y 8 días más tarde vamos a estar en Zamora, España, en Europa, compitiendo por uno de los títulos más preciados de nuestra raza, que son las Euro Nationals. Entonces, bueno, es un perro de alta competencia y es un perro que representa demasiado bien a nuestra raza. Bien, aquí estamos con Vikingo. Vikingo solo tiene 14 meses. Vikingo es hijo de Apolo, un perro que dominó durante los últimos años las competencias en Europa y pues se encuentra aquí con nosotros también para campaña internacional. Es un excelente ejemplo de American Bully Pocket y de hecho tenemos la grata experiencia de que nuestro presidente, el presidente del ABKC, el American Bully Kennel Club, ha tomado una de sus imágenes como referencia para decirle al mundo, mire, ¿saben qué? Esto es lo que a mí me gusta del paca. Entonces, pues nos ha dado muchísimo aliento para comenzar el trabajo de este muñeco en este año. Y pues pinta muy bien, es un perro demasiado inmaduro, pero ya con un cuerpo bastante expresivo en cuanto a calidad muscular y conformación. Tiene el paquete completo. Ahora que logres llegar al final, te vas a dar cuenta de las proporciones de sus posteriores, que es algo que destacamos muchísimo en este ejemplar. Y pues bueno, le auguramos un excelente futuro a este niño. Es un bebé todavía. Como te digo, no tiene sino 14 meses. Bien, Raúl, aquí tenemos a Chino, un American Bully de la variedad estándar, otro perro problemático porque por su talla está un milímetro llegando a lo que es el estándar, se ve algo chico para lo que estamos acostumbrados, perfectamente podría confundirse con un pocket, pero bueno, representa también muy bien
La importancia de la presencia de masividad y de músculo, un frente súper potente. Los cuartos delanteros de este perro son envidiables. Y estamos también bastante felices con él. Se va para Europa. Son las últimas imágenes aquí en México. Ha sido vendido al exterior. Va a competir en 15 días en las Euro Nationals y allí se va a quedar con su nuevo dueño. Así que está con ustedes Chino. Carlito, estamos llegando al final de esta entrevista, esta plática. Te agradezco mucho tu disposición, tu tiempo, amigo. Sé que estás ocupado, estás preparando tu viaje, como nos decías, pero te agradezco que nos hayas recibido aquí en tu hogar. Precioso, por cierto. Muy bonito. Platícanos, ¿a quién tenemos aquí? Bien, aquí tenemos a Roma, una hija de Kratos con Stormy, una hembra bastante representativa también de nuestro trabajo y de la raza. Y pues nada, Raúl, bienvenido siempre, Top Show, las puertas abiertas, sí. Esta es tu casa y yo feliz, yo y mi hijo y todo nuestro equipo, felices de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Carlos, tuve la oportunidad de conocer a gran parte de tu familia, tu esposa, tus hijos. ¿Qué planes tienes, amigo, para Carlos Caicedo? ¿Qué planes hay? Cuéntanos. Ahorita se viene la consolidación del programa, esperamos reunir cerca de 5, ojalá y 7 ejemplares en lo que viene del año para hacer una competencia fuerte internacional. Pienso retirarme de las pistas, abrirle paso a mis hijos que vienen ya con muchas ganas de salir y demostrar el trabajo que hacemos como criadores y el trabajo que hacemos también como escuela, porque también presentamos perros de show. Y tal vez me dediqué a juzgar y a darle una vuelta al mundo, a ver cómo está la raza y creo que son los programas o las metas o propósitos para estos próximos 2 años. Perfecto, pues quiero felicitarte, amigo, porque la verdad es que, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, el trabajar con la familia, el incluirla, que a ellos les guste, que participen de esta forma, como lo vi ahorita con tu hijo, con una gran paciencia, moviendo a los perros, posándolos, yo creo que eso es lo más bonito. Yo tengo la fortuna de que a mis hijos les gusta mi raza también, a mi hija comparte mucho conmigo y tengo la gran ilusión, si Dios me lo permite, de que mis nietos lleguen a casa y empiezan a mover a los perros. Yo creo que esa es una gran ilusión para todo el mundo y ahora tú lo estás diciendo con tus hijos. Yo creo que es muy gratificante. Felicidades, amigo, por ese gran trabajo. Una vez más, gracias por permitirnos conocer esta experiencia que tienes con el American Bully. Yo creo que, para mi gusto, puedo decirlo, de lo mejor que he visto en perros, tu trabajo de crianza. Soy fan de tu trabajo, así es que por eso estamos aquí, por eso insistí tanto en que nos dieras esta entrevista y te agradezco. ¿Algo más que quieras decir, Carlitos, antes de despedirnos? No, muchas gracias, Raúl. Es una vitrina para poder enseñar un poco más acerca de la pasión sobre el American Bully. Espero que vengan muchísimos adeptos más a través de tu trabajo. Claro que sí, yo espero que así sea. Amigos, si les gustó esta entrevista, háganoslo saber con su like, por favor. Eso es muy importante para el canal y para este tipo de entrevistas. Déjenos su like. A todos los que ven esta cápsula, no se les olvide dejar su like. Esto es muy importante para nosotros y además es gratis. Gracias, Carlitos. Yo soy Raúl Resbel, Reza, el señor Carlos Caicedo, su hijo y toda la familia que representa este gran trabajo con el American Bully aquí en México. Yo soy Raúl Resbel, Reza, esto es Top Show y ustedes, amigos, ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues wow. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pro Natural Barf y Amstaff de Resbel presentaron